Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar audios eliminados de WhatsApp, ya sea porque lo han borrado por accidente o por cualquier razón. De esta manera ustedes van a poder recuperar de distintas formas los audios eliminados. Así que comencemos. Para este procedimiento vamos a utilizar nuestro programa, nuestro software llamado TinoShare UlData. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Ustedes descargan, instalan el programa en su computadora y obtienen una licencia. Luego de hacer todo esto, es importante ejecutar el programa como administrador para que tenga un mejor funcionamiento. Luego de instalarlo, le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio hasta que nos despliegue el menú de opciones. Cuando nos despliegue este menú de opciones, simplemente le vamos a dar clic acá donde dice ejecutar como administrador. Luego de haberlo ejecutado, vamos a tener esta interfaz. Aquí el programa nos da 5 funciones. Tenemos la opción de respaldar y restaurar una red social, una aplicación. También podemos reparar el sistema operativo en caso de tener alguna falla. Podemos también recuperar información desde nuestra cuenta de iCloud. Esto está bastante interesante porque si nosotros vinculamos la cuenta que nosotros tenemos en nuestro iPhone, vamos a poder recuperar distintos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña, que debe ser la misma que nosotros tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro iPhone, por ejemplo. Y acá vamos a colocar el código de doble factor en caso de tenerlo activado. Recuerden que este código nos va a llegar directamente al dispositivo o mediante un mensaje de texto. Luego de que el código sea verificado, aquí lo que viene siendo el programa de UlData nos da la opción de recuperar estos elementos: fotos, videos grabados, contactos, notas y archivos adjuntos, recordatorios, y también podemos recuperar eventos del calendario. Pero recuerde que a nosotros lo que nos interesa es recuperar los audios de WhatsApp. Podemos utilizar dos métodos. Podemos utilizar directamente la recuperación desde el dispositivo de iOS, que es la función principal. Pero seguramente como el audio lo hemos eliminado por accidente, posiblemente no se encuentre. En este ejemplo, lo más recomendable es que ustedes utilicen esta opción que dice recuperar desde iTunes. Esto lo hacemos mediante una copia de seguridad que previamente habíamos hecho con iTunes. Aquí nos van a aparecer la lista de las copias de seguridad. Simplemente vamos a seleccionar la copia de seguridad que deseamos utilizar, porque seguramente en esa copia se encuentre el audio que hemos eliminado. Aquí nos da información de la respectiva copia de seguridad, como por ejemplo la fecha en la que se hizo la copia de seguridad, el dispositivo, la versión en la que se encontraba, el nombre del dispositivo e incluso el tamaño. Luego de seleccionar esa copia de seguridad, vamos a darle clic en siguiente. Y aquí vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar, que para poder recuperar las notas de voz o los audios de WhatsApp, vamos a seleccionar simplemente la casilla que dice WhatsApp y archivos adjuntos. Vamos a darle clic acá al botón azul que dice iniciar análisis. Este proceso de carga va a depender de la velocidad de la computadora y también va a depender de qué tanta información nosotros tengamos en la copia de seguridad. Aquí simplemente vamos a esperar a que este proceso finalice para verificar qué elementos podemos lograr recuperar. Bueno chicos, ya una vez de que en este caso UlData termine de cargar, nos va a mostrar los mensajes de WhatsApp correspondientes a la copia de seguridad de iTunes y también nos va a mostrar los archivos adjuntos de WhatsApp. Entonces nosotros aquí en los mensajes de WhatsApp podemos buscar una conversación con alguna persona, ¿ok? Por ejemplo, para este tutorial vamos a seleccionar el contacto de Luis García. Y aquí podemos ver toda la conversación que nosotros hemos tenido con esta persona. Ahora, aquí como pueden observar, estamos en mensajes de WhatsApp. Y en los mensajes de WhatsApp podemos visualizar que hay unas notas de voz, unos audios. Por ejemplo, tenemos este audio de 10 segundos que nos ha enviado nuestro amigo Luis. Nosotros podemos seleccionar ese audio o los audios que queremos recuperar en la sección de mensajes de WhatsApp
para poder recuperarlos. Claro que también nosotros podemos entrar en los archivos adjuntos de WhatsApp y aquí nos separa por carpeta los elementos. Simplemente nos vamos hasta los audios y aquí nos van a aparecer todos los audios en formato Opus. Entonces ya sería cuestión de buscar el audio que deseamos recuperar, porque se supone, se sobreentiende que uno o varios audios puede que de pronto no lo tengamos disponible ya en nuestro teléfono, en WhatsApp. Por ende, pues tenemos que recuperarlo. Entonces, para este ejemplo, vamos a seleccionar un archivo Opus, una nota de voz, por ejemplo, esta de acá. Y también estamos seleccionando en los mensajes de WhatsApp el audio que en este caso nos ha enviado Luis. Okay. Bueno, el caso, una vez seleccionados los elementos, los audios que nosotros deseamos recuperar de WhatsApp, le damos clic acá al icono azul que dice recuperar al PC. Nos pregunta una ruta de acceso rápido, como por ejemplo el escritorio, y le damos clic en aceptar. Esperamos a que el proceso de carga finalice. Fíjense que aquí ya se ha recuperado con éxito. Le damos en aceptar y abrimos la carpeta. Cuando la carpeta sea ejecutada, vamos a ver dos carpetas distintas. Según el caso, tenemos mensajes de WhatsApp. Aquí nos guarda en archivo HTML únicamente los mensajes, pero como se trata de una nota de voz, se guarda en otra carpeta que se llama Attachments, o mejor dicho, adjuntos. Entonces abrimos esta carpeta y aquí vamos a tener el audio que nos ha enviado nuestro amigo Luis. Ya sería cuestión de abrirlo y verificar de que logramos recuperar este audio y se escucha de manera correcta. Una cosa que sí es importante tener en cuenta es que para poder ejecutar estos archivos tenemos que tener instalado un reproductor compatible capaz de reproducir archivos en formato Opus. Pero bueno, vamos a ver qué dice la nota de voz de 10 segundos de nuestro amigo Luis. Hola, marico, respirado. Igual que bueno, yo le explico por el cómputo. Y motivado por ser el cómputo para adelante. Ahora, esa es la nota de voz de Luis. Ahora, dentro de la carpeta que se ha creado también tenemos una sección o una carpeta que se llama Archivos Adjuntos de WhatsApp. Al seleccionar esta carpeta vamos a tener los audios que también hemos logrado recuperar y podemos abrir el audio para verificar que efectivamente se ha recuperado con éxito. Vuelvo y repito, está en formato Opus, por ende tenemos que seleccionar un reproductor compatible. No vale, marico, pero es por joderte, o sea, ya, seriedad. Es lo que les estaba diciendo. A mí no me pareció que la de el juego de calamar fuera mala. De igual manera, tengan en cuenta que pueden utilizar esta última alternativa que dice recuperar desde dispositivo iOS. Cuando nosotros seleccionemos la opción, nosotros vamos a necesitar conectar nuestro teléfono, nuestro iPhone, a la computadora mediante el cable USB. Una vez conectado el iPhone, de igual manera aquí nos van a aparecer todos los elementos, pero nosotros vamos a seleccionar única y exclusivamente el apartado que dice WhatsApp y archivos adjuntos. Le damos clic al botón que dice iniciar análisis y aquí, de igual manera, este proceso va a tardar según la velocidad de la computadora. Entonces esperamos a que este proceso de carga finalice para que UltData nos muestre la información que ha logrado recopilar. Y bueno, chicos, ya después de que haya finalizado la carga, nosotros de igual manera vamos a tener por un lado los mensajes de WhatsApp y por otro lado los mensajes adjuntos, los archivos adjuntos de WhatsApp, que en este caso solamente tenemos documentos, pero de igual manera al tener audios aquí en este segmento también nos los va a indicar. Pero vamos a tratar de recuperar lo que viene siendo el audio, ok, la nota de voz que en este caso en su oportunidad nos envió nuestro amigo Luis. Es importante pues primero buscar en las conversaciones los audios o los mensajes que nosotros deseamos recuperar. Ya luego de ubicar lo que viene siendo el contacto o los contactos, simplemente los seleccionamos. Aquí como podemos observar tenemos unas notas de voz, por lo menos esta dura 91 segundos que es de él. Hay una mía de 19 segundos, pero la idea es buscar aquella nota que deseamos
recuperar. Y esto lo hacemos en toda la conversación. Por lo menos acá tenemos el audio de 10 segundos de nuestro amigo Luis. Entonces simplemente seleccionamos el o los audios que deseamos recuperar y luego le damos clic acá al botón azul que dice recuperar al PC. De igual manera seleccionamos la ruta para guardar el audio, le damos en aceptar y ya esperamos a que en este caso el audio se recupere. Ya luego de que en este caso la recuperación sea exitosa, le damos clic en aceptar, ya abrimos la carpeta y luego de ejecutar la carpeta aquí nos salen los mensajes de WhatsApp. Los seleccionamos. Aquí si tenemos mensajes en la conversación que hemos seleccionado para recuperarlos en este archivo HTML, vamos a poder visualizar esos mensajes. Pero como se trata de una nota de voz, recuerden que eso se almacena en la carpeta de Attachments o mejor dicho, Adjuntos. Entonces seleccionamos la carpeta, la abrimos y aquí deberíamos de tener el audio. Aquí lo tenemos y ya sería cuestión de ejecutar este audio o abrirlo con un reproductor compatible con el formato Opus, que en este caso, bueno, pueden utilizar el que ustedes prefieran. Y listo chicos, como pueden observar, podemos recuperar de una manera súper fácil, súper sencilla, lo que viene siendo notas de voz o audios, en este caso eliminados o borrados de manera accidental de nuestro iPhone gracias a nuestra herramienta llamada TinoShare UltData. Recuerden que igual toda la información va a estar en la descripción del video para que descarguen, instalen el programa y tengan toda la información. Recuerden que si les ha gustado este video, apoyarnos con un like, un me gusta. También los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye.